Estaba en el aeropuerto de Brasil y se encontró con Ricky Martin, que estaba en Belo Horizonte, y él me encontraba, yo digo, todos le decimos, sí. Todo parece el ministro todavía, pero bueno, acá está. Vamos a ver entonces la nota de Corolla. Ayer Boca perdió por penales, Belo Horizonte, Brasil, y acá está el informe de Corolla, primera nota anoche en Belo Horizonte. Belo Horizonte, Brasil. Una ciudad lindísima. Ahí está Belo Horizonte. El amigo Corol. ¡Damas y caballeros! ¡Fútbol! Estamos en Brasil, en Belo Horizonte. Boca viene por la hazaña para jugarle al Cruzeiro. Dificilísimo. Más difícil que nosotros nos ganemos una mina esta noche. Un partido bárbaro. ¿Que usted lo vive? En el show de video, Max. Por fin llegamos, este es el hotel donde está Boca. Voy a tratar de entrar para hablar con los jugadores, todas esas cosas, las notas. Quiero entrar para hablar con los jugadores porque son amigos míos, les quiero desear suerte. ¿Estás de camino? No, pero los saludo y me voy, una cosita así. No puedo. Pero, déjeme... ¡Ah! Miren dónde se mete. Permiso, un favor, encarecidamente. Ropa de botones, de... De estar en la puerta de los bolsos. ¿Me presta? Gracias, ¿eh? Estoy pegando el micro que trae el jugador de Boca a Belo Horizonte. Me disfracé así para poder recibirlos y entrar con ellos en el hotel. Carlos. Mirá cómo lo mira Bilardo, mirá. ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andas? De botones me tuve que disfrazar para venir a verte. Vine William Carol. ¿Quieres que te lo lleve? Sí, por favor. Te lo llevo. ¿Cómo andás? Maestro, un quilombo. Te guardé la mejor habitación que pude, pero la cama no entras, ¿eh? No hay forma. ¿Qué hago? ¿Me quedan los pisos afuera? Guerra no vino, ¿no? No vino. Entonces la cama grande para vos, quédate tranquilo. Vení, Néstor, te llevo los bolsos arriba. Los bolsos arriba. Muchacho, se lo voy a confesar algo, yo estoy logrando acá. El hotel es una mierda. Sí, la pileta es así. Me dijeron que los botones son medio boludos. ¿En serio? ¿Tengo para sentir el gramado del Mineirão, campo? Sí. El pasto. Cualquier cosa, si no entiende algo, yo le traduzco. Porque está dando... No, bien. El gramado es... Estamos hablando para uno de los programas más importantes que tiene el país, ¿eh? Usted, es un lujo para usted. Es una satisfacción realmente muy grande. No importa más la formación acá, mañana, no lo joda, recién llegando un viaje. No, maestro, ¿quién gana mañana? Lo que meto en un compromiso delante de... Olha, o Cruzeiro está bem, viu? É favorito. Y si es favorito, ¿para qué le hace nota a Bilardo? Váyase. Cualquier cosa que necesite, a mí yo estoy de botones. Yo quiero saber una sola. ¿Ya vio todos los videos de los brasileros? Algunos de estos, sí. ¿Doña Flor y sus dos maridos la vio? ¿Qué cosa? Doña Flor y sus dos maridos. ¿Quién es? La película, la brasilera. ¡Ahí está el partido! Está en el banco. ¿Tiene algo que ver con el fondo de inversiones de Boca? No, tiene que ver con que me parece que hoy juego. ¿El segundo tiempo entra usted? Me parece que el director técnico me dijo que tiene posibilidades. ¿Borrando bien? ¿Cómo te va? Todo bárbaro. ¿Preparado para el partido? Preparadísimo. Entre nosotros, ¿cómo sale esto? Me parece que Boca tiene un quilombo bárbaro esta noche. ¡Bilardo, qué pasa! ¡Estás como loco, viejo! ¿Qué pasa? ¡Pompey! ¿Qué decís? ¡Pasualdo, vení! ¡Devuelvan los jamones del hotel, che! ¡Un traje y una corbata, che! ¡Pasualdo, vos! Tá certo, nós estamos aqui agradecendo também a presença da televisão da Argentina, que está fazendo a cobertura, está acompanhando a nossa narração e fazendo também um trabalho de reportagem. Bola jogada outra vez para a equipe do Cruzeiro, bola jogada pelo setor esquerdo, é a arremesso lateral. Eu sei que isso não se hace, queda feio, mas vou tentar cumprir o sonho da mitad mais um do país que não pudo vir acá. Putear al arquero, pierde Boca 1-0 e eu lo voy a putear. Dale, grandote al pedo, Lungo, Gil. ¿De qué te disfrazaste? ¡De verde, de mierda! ¡Ya te vamos a hacer un gol a vos! ¡Esperá! ¡Ya le vamos a hacer un gol a este! ¡Trollo! ¡Trollo! ¡Si te dejas hacer un gol, te regalo el compact de Marta! ¡La mitad más uno del país sueña con este momento! ¡Que le rompan el culo al arquero brasilero! ¡Vamos a ver si lo podemos lograr! ¡Le pegó! De la televisión, los penales, los huevos acá, tengo señora. Vamos, mono, te lo pide medio país. Vamos, mono, travesaño. ¿Se viene el final o no? ¡Qué cagazo tenemos! El mono quiere salvar el honor de Boca. ¡Se viene el penal! ¡El mono! Vamos, mono, por favor. Va
Vamos, mono. Vamos, mono. Ganó el Cruzeiro, señora. Nos cagaste la noche, hermano. ¿Vos hiciste el gol? Sí. ¿Boca tuvo culo o no? Sí, mucho. Bueno, este es un clásico en Buenos Aires. Es un cassette musical. Es un clásico en Buenos Aires. Hace mucho se vendió mucho. Te lo queremos regalar porque fuiste la figura del equipo del Cruzeiro. ¿Sí? Para vos. Para vos. Obrigado pelo presente. E vou vir em casa com muito carinho. Graças. Gosta muito em casa? Sim, gosto muito. E lo vas a dançar? Sim, bailar muito. Mientras da notas para otros medios de Brasil, guarda el cassette que le regalamos en la mano. Parece, Marcelo, que va a bailar tu cassette. Este pibe es un amigazo, ¿eh?